Podríamos decir que esta actitud interior nos ayude también a poner mejor de relieve cuál debe ser la respuesta cristiana a la violencia que amenaza la paz de nuestra gran ciudad, de nuestro México. Ah, pues de que somos polvo y en polvo nos vamos a convertir. Eso es lo que nos recuerda más que nada.